Señoras y señores, damas y caballeros, hoy lunes 29 de julio del año 2024, nos es muy grato darles la bienvenida al programa Despertando Conciencias con el padre Carlos Vega García. Él está aquí con nosotros en el programa número 106 de Despertando Conciencias, para presentarnos el tema, el hombre inventor de los dioses. Padre Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un lindo día para todos después de este gran feriado. Hay muchos tipos de personas religiosas. Una de ellas es la religión producto de la infantilidad y de la inmadurez. La persona siempre busca una figura protectora, que aunque no exista Dios, pero la mente se lo inventa, la crea por necesidad. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre ha creado un Dios a su propia imagen y a sus propias necesidades. Cuando la religión es mental y psicológica, no deja de ser un sueño, un deseo, que no tiene nada de realidad. Y a este Dios es el que pertenece la mayoría de las personas. El 99% de las personas viven de esta religiosidad infantil e inmadura, de esta religiosidad psicológica. Cuando la persona supera esta inmadurez, podríamos decir que ha llegado a la adultez, que ha llegado a la mayoría de edad. Y es cuando consciente se da cuenta de que no necesita de creencias, sino que necesita de una vivencia real, vital, de un Dios. Y allí desaparece toda clase de religión o de dioses creados por la mente. Federico Nietzsche habló sobre este Dios infantil inmaduro que el hombre crea. Y decía que en una de sus obras, La muerte de Dios, claro está que él no especifica a qué Dios se refiere. Porque si es el Dios real, ese Dios no muere nunca. Federico Nietzsche se refería a ese Dios del que estamos hablando, creado por la mente de ese Dios psicológico, por la necesidad de las personas. Quizás el criterio o el concepto correcto que Federico Nietzsche debería haber empleado, que es que el hombre cuando cumple su mayoría de edad ya no necesita de creencias,
sino de una existencia real y vital de Dios entre nosotros. Hay otras religiosidades que se las han inventado la gente astuta, la gente falsa, fraudulenta. Religiones que no llevan a la transformación de la vida. Religiones que no circulan en la vena, por las venas, en la sangre de las personas, ni palpita, menos en su corazón. Solo van a la iglesia por cumplir un precepto, una norma. Hacen las cosas de labios para afuera. Estas personas alaban a Dios, pero la gracia no llega a sus vidas. Hay otro tipo de religión que sí nos sacude, que sí crea disturbio, que sí cuestiona al hombre en la vida. Y es la experiencia viva de un Dios con el que se puede hablar, de un Dios con quien uno puede hasta confrontarlo y llegar a la conclusión que no somos nosotros los que realizamos las cosas, sino que es el mismo Dios que las realiza a través nuestro. Cabe, después de hacer estas reflexiones de todas estas religiones que estamos hablando, cabe hacernos una pregunta. ¿A cuál de estas religiones pertenecemos? ¿O a cuál de estas religiones estoy perteneciendo? Porque si estamos todavía con esa religiosidad infantil, madura, inmadura, perdón, entonces estamos pegados de las creencias. Y cuando la persona ha llegado a la adultez, a la madurez, él deja, abandona las religiones y sus dioses desaparecen o sus creencias desaparecen. Como decía más arribita, hace poco, el 99% de las personas pertenecen a esta clase de religión ilusoria, de esta clase de religión infantil, inmadura, que necesitan siempre una figura paterna. Entonces, la mente crea por la necesidad este Dios psicológico, que como dije también no deja de ser un deseo, que no deja de ser sino un sueño. Y nosotros necesitamos es un Dios real, un Dios vital, un Dios que es existencial en nuestra vida. Les dejo allí ese interrogante, les dejo esa gran pregunta para que nos cuestionemos ustedes y yo, ¿a qué religión estamos perteneciendo? Si pertenecemos a esa religión todavía ilusoria, inmadura, infantil, o ya hemos llegado a la mayoría de edad, a la madurez, y ya no
ya no necesitamos de creencias, sino de interrelacionarnos, de comunicarnos con ese Dios vivo que está dentro de nosotros y que es el que obra a través de nosotros. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde siempre, que siempre estemos cuestionando nuestras creencias y religiosidades para que vivamos realmente junto a un Dios existencial, vital, que se deja sentir y que realmente nos sacude interiormente a cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga. Un buen día para todos. Muchas gracias al padre Carlos Vega García por su mensaje número 106 en el programa Despertando Conciencias con el tema El hombre inventor de los dioses. Si te gustó este video, dale clic en el pulgar hacia arriba. Suscríbete a este canal, es completamente gratis. Y además, aplasta la campanita y recibirás más mensajes de Despertando Conciencias. Gracias. Muy buenas tardes, Padre Carlos. Buenas tardes, Dios lo bendiga.